Seminario, la brecha sísmica y operación del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos. Chile es un país sísmico por naturaleza que a lo largo de su historia ha sido azotado por los más violentos terremotos, los cuales en muchos casos han generado los maremotos más extremos de la historia de la humanidad. Con el fin de sensibilizar acerca de la importancia de contar con comunidades más preparadas para enfrentar eventos de esta naturaleza, la tercera zona naval tiene el agrado de presentar al señor director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, CHOA, contraalmirante Patricio Carrasco Helvi, quien expondrá la presentación titulada La brecha sísmica y operación del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos. El contraalmirante Carrasco ingresó a la Escuela Naval Arturo Prat en el año 1978, graduándose como Guardia Marina. El primero de enero de 1983. Es especialista en navegación e hidrografía y posee los títulos de Ingeniero Hidrográfico de la Escuela de Hidrografía del Instituto Hidrográfico de España. Ingeniero de Ejecución en Armas, Mención Navegación e Hidrografía. El grado académico de Licenciado en Ciencias Navales y Marítimas de la Academia Politécnica Naval. Es graduado del curso de informaciones de la Academia de Guerra Naval de Chile, del curso de levantamientos costeros con sistemas de ecosondas multias de la Universidad de New Brunswick, Canadá, y posee el título docente de profesor de escuela en la especialidad de hidrografía. En el ámbito nacional, el Contralmirante Carrasco es presidente del Comité Oceanográfico Nacional y jefe del Centro de Instrucción del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. El Esfera Internacional es representante de Chile ante la Organización Hidrográfica Internacional, el Comité Directivo de la Carta Batimétrica General de los Océanos y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Entre los años 2011 y 2015 se desempeñó como vicepresidente del Grupo de Coordinación Intergubernamental para el Sistema de Alarma de Tsunami y Mitigación para el Océano Pacífico. Ha ocupado el cargo de director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada desde marzo del año 2010, ostentando el grado de contraalmirante desde el año 2014. Dejo con ustedes al contraalmirante don Patricio Carrasco Helvig, quien nos expondrá la brecha sísmica y operación del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos. Bueno, muy buenos días. Yo eh, en primer lugar quiero agradecer especialmente a las autoridades que hoy día nos acompañan, por supuesto a la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval y a la Universidad de Magallanes por acogernos en esta eh, especial mañana donde tenemos la intención de mostrar un poco lo que hace el servicio y lo que hemos progresado. Después del año 2010, que por todo desconocido fue un año muy complicado, después del terremoto y tsunami eh, en la región del Maule. Eh, también, por supuesto, aclarar dudas, que espero poder eh, resolver, preguntas las que pueda y eh, abierto a todas las inquietudes, que me imagino que como siempre hay. Eh, esta presentación es un poco larga. Así que les pido paciencia, pero creo que es bien interactiva, con muchos videos y cosas, para ilustrar un poco eh, este tema que nos convoca: que son eh, básicamente la brecha sísmica, es decir, donde eh, hay una alta probabilidad de ocurrencia de terremotos y con eh, también probabilidad de tsunami, eh, y mostrar un poco el escenario aquí de la región. Eh, lo que podría esperarse, no producto de esta, de esta brecha sísmica que no están acá en esta zona, pero que no podemos descartar de que ocurran eventos sísmicos eh, a lo largo de todo el país. Una de las experiencias que tenemos y que tiene el mundo en general es justamente que todos los eventos son distintos, por lo tanto, una primera reflexión es que no podemos descartar nada. O sea, yo aquí no puedo decirles que no va a ocurrir nada en la región y que todo el mundo puede estar tranquilo o no tranquilo, porque eso sería muy irresponsable. Todos los eventos son distintos y lo vamos a ver con algunas imágenes. Y también ocurren eventos como el, el año pasado en Indonesia, donde erupcionó un volcán, donde hubo deslizamiento y nosotros tenemos una experiencia que también la vamos a ver. Que fue en la región de Aysén, el año eh, 2007, donde eh, se cayó un cerro y produjo una gran ola que lamentablemente eh, hubo varios fallecidos, más de 10 personas. Bien, primero que nada, yo aprovecho estas esta oportunidades, que son pocas, para eh, explicar muy rápidamente en un par de, de láminas qué es lo que hace el servicio, porque el servicio geográfico no para algunos expertos como don Mateo, que tengo la suerte de, de encontrarme nuevamente con él cuando yo estuve en esta zona de subteniente. Eh, el servicio hidrográfico tiene una larga historia desde 1874, es uno de los servicios hidrográficos más antiguos del mundo, tiene un gran prestigio, pero el año 2010 para muchos apareció el Choa, el Choa era un, era un organismo desconocido. Y hoy día eh, se cree que el choa solamente está preocupado en los terremotos y los tsunamis. De hecho, a mí me dicen, oye, ha tenido una semana muy tranquila esta semana. Y hemos estado como locos. ¿Y por qué? Porque no ha temblado. O sea, como que uno estuviese viendo televisión todo el día y cuando hay un temblor le dicen, oye, hay un temblor, hay que ponerse a trabajar. El choa tiene una serie de responsabilidades, eh, leyes que lo facultan para eh, ser el servicio oficial, técnico y permanente del estado en todas las áreas que se ven ahí al centro. En todo lo que es la hidrografía, que es el, el, el reconocimiento, el conocimiento del fondo marino, la cartografía náutica, la sonografía, y ahí están los maremotos o los tsunamis, pero también la geografía náutica, la navegación, la astronomía náutica y la señal horaria. Y todo esto para dar seguridad a la navegación en todos los cuerpos de agua. Y también. Una segunda gran misión que es la investigación científica marina. Nosotros somos quienes agrupamos a todos los organismos que hacen investigación, entre ellos la Universidad de Magallanes, y eh, a través del CONA, que es el Comité Oceanográfico Nacional, de tal forma que la investigación en Chile se haga en forma ordenada y con los recursos y medios que tenemos. El CHOA. Una de sus grandes funciones es hacer la cartografía náutica. Nosotros somos uno de los países que más cartografía tiene en el mundo. Tenemos más de 365 cartas y 44 publicaciones que permiten que la navegación se haga de la mejor forma. Eh, tenemos cartas en papel, como la que está ahí a la derecha, y cartas electrónicas, o en, que funcionan en sistemas electrónicos, como lo que está a la izquierda. Y eso hace que los buques entre ellos los que llegan aquí a la zona, puedan navegar, sean de cualquier nacionalidad, porque tienen que cumplirse una serie de normas internacionales. Así que este es un trabajo muy demandante, un trabajo que eh, yo diría que no tiene fin, porque los medios electrónicos han ido mejorando, hoy día tenemos el GPS, tenemos la carta electrónica, tenemos sistemas automáticos, que eh, hacen que nosotros tengamos que producir los medios para que estos buques y toda la navegación sea en la forma más segura posible. Para hacer esto tenemos una serie de medios que dispone la Armada, no son del servicio, sino que están a cargo de distintas zonas navales. Y quisiera destacar acá porque tenemos la suerte de tener Alcadorales, que está destinado aquí como Puerto Base en Punta Arena, y justamente porque una de las zonas donde se está trabajando fuertemente y donde tenemos la cartografía más antigua, es aquí justamente en la zona de Magallanes, eh, Puerto Williams al sur. Todavía hay muchas cartas que están en datum local y que se necesita llevar a estos sistemas de información geográfica. Por lo tanto, el Cabrales es un buque, es una maravilla de buque que está eh, basado acá, que tiene un equipo multias que permite recubrir el fondo marino en más de un 98,9% de eh, certeza, o sea, prácticamente saca una foto del fondo marino. Eh, el equipo que tiene vale un sexto de lo que vale el buque eh, completo. Buque orgullosamente construido en los astilleros de maestranza de Asmar Talcahuano eh, y puede hacer cosas como este: este es el, el, el canal Beagle, el brazo noroeste sur que fue sondado por este buque. Esa es la carta náutica y permite entonces conocer el fondo marino, como digo, en más de un 98,9%. Todos los detalles, ya aquí no quedan, eh, antiguamente habían rocas agujas, habían bajos que no eran eh, reconocidos, hoy día el recubrimiento es es completo y se pueden hacer una serie de eh, objetos, productos con esta, con esta información que no solamente sirve para la navegación, sino que para la prospección, la investigación científica. A bordo de este buque además va una lancha hidrográfica que también tiene un sistema multias, que es el que se ve funcionando ahí al lado derecho, y que permite entonces también tener este recubrimiento, pero en zonas de más baja profundidad, de 0 a 200 metros, donde el buque normalmente no entra por... Eh, seguridad y por bajo etcétera así que tiene estos dos equipos que hacen que este buque eh, trabaje aquí en la zona y justamente en estos minutos está haciendo un levantamiento ahí en toda la zona del canal bárbara y al sur de Frower. Eh, otra joyita que tenemos es este buque que es el cabo de horno y lo aprovecho de mencionar porque esperamos que el próximo año para la celebración de los 500 años esté aquí en la zona es un buque de investigación científica marina y aunque parezca un poco petulante decirlo, es el quinto en su clase en el mundo. Y esto está certificado por las casas clasificadoras, por los científicos. Este buque lo arrienda el Instituto Woods Hole de Estados Unidos, que es el más prestigioso en el mundo. Es un buque también construido en un astillero de a la Armada, No estoy haciendo reclama aquí a Mar Magallanes, pero no nos pusimos de acuerdo. Eh, este buque tiene aquí una góndola que se llama Donde van los Sensores, que fue construido en la NASA. Eh, es un buque que tiene un puente de 360 grados, puede ser conducido por una persona. El buque se atraca solo, puede estar en 50 nudos de viento en un punto para hacer mediciones. Es un buque que, si lo ven en puerto, me avisan porque navega casi los 365 días. Un buque muy demandado y, ojalá, con nuestra larga costa tuviéramos varios de estos buques. Eh, es un buque de investigación científico-marina y pesquera, así que tiene dos roles importantísimos. Y eh, bueno, es una de las joyas que tenemos, y vuelvo a insistir, el quinto en su clase en el mundo eh, y que esperamos que esté aquí el próximo año eh, trabajando en la zona. También tenemos nosotros que informar eh, todas las novedades que hay en el mar y para eso usamos todas las... Eh, los buques que están navegando, nosotros somos los que alertamos a, a quién va navegando, si hay hielos, troncos, buques en, eh, con dificultades, sin gobierno, eh, hombres al agua que de repente ocurren accidentes, etcétera. Nosotros somos los que emitimos boletines a toda la comunidad que está en el agua, eh, previniéndolos de eh, estos peligros. Así que eso también es una responsabilidad del CHO. Bueno, y con eso vamos a. A entrar ya en materia a lo, a lo que vinimos y que es el tema entonces de los, de los sismos y los tsunamis. Bueno, en primer lugar, nosotros estamos en una posición bastante poco cómoda, diría yo, porque el CHOA está aquí en el medio. Nosotros no somos una oficina sismológica, nosotros somos el centro de alerta de tsunami, pero dependemos de la información sísmica que nos entreguen distintas fuentes. Entre ellas, tenemos nuestro centro sismológico nacional, que está en Santiago. Que fue muy eh, cuestionado el, el año 2010, pero que yo siempre defiendo porque es el centro simológico de la Universidad de Chile, es donde estudian los sismólogos, es donde eh, en su época se hizo un laboratorio de sismología. ...y donde eh, hoy día funciona eh, quien nos entrega la información sísmica... ...entonces el, el 27 de febrero del 2010 estaba cerrado... ...y porque estaba cerrado porque era el laboratorio de la Universidad de Chile... ...de la carrera de sismología... ...y hasta el día de hoy es el centro sismológico nacional de la Universidad de Chile... ...eso ha cambiado obviamente para que no se, no se alerten digamos... ...porque hoy día sí funciona 24 horas y hoy día sí tiene otra estructura... ...pero sigue dependiendo de la Universidad de Chile... Y también tenemos otros centros sismológicos como el de Estados Unidos, el United States Geological Service, eh, tenemos el Pacific Tsunami Warning Center, tenemos el Geofon, que es de Alemania, tenemos la red de Estados Unidos, etcétera. ¿Por qué tenemos tantos centros y por qué no nos quedamos con uno? Porque los centros tienen distintos sistemas de procesamiento de la información, y nosotros lo que necesitamos es que nos entregue la información lo más rápido posible, y ante dos o tres informaciones similares, nos quedamos siempre con el peor escenario. ¿Y por qué? Porque tenemos 15, 20 y quizás menos minutos, dependiendo de dónde sea el epicentro, para dar esa alerta de tsunami. Por lo tanto, este centro, por ejemplo, se demora alrededor de 20 minutos en entregar la magnitud del sismo. Es muy reconocido, es muy importante, es muy preciso. Pero la verdad que a mí no me interesa que sea un 8,2.3455845. A mí me interesa que me digan que es un 8,2. Entonces, ellos, como son un centro sismológico de prestigio, les interesa la información muy detallada y muy precisa, pero se demoran 20 minutos. En 20 minutos yo tengo la ola encima, no me sirve. Y, por ejemplo, en el evento que tuvimos en Coquimbo el año 2015, Centro Sismológico Nacional. 6,9. Eh, Pacific tsunami warning center. 8,0. Eh, Japón que no está aquí. 8,2. Y otro más que, creo que fue de Alemania. 8,3. ¿Con cuál nos quedamos? Con el 8,3. No con el 6,9. Si hubiera sido con el 6,9 yo no estaría hablándole hoy de aquí. Y tenemos que tomar la decisión en cinco minutos. Entonces ante toda esta información. Hay que quedarse, o el procedimiento es quedarse siempre con lo peor, o con lo más alto, digamos, y con lo más rápido. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Tomar una decisión, que es: ¿hay o no la probabilidad de ocurrencia de un tsunami? Esa es la gran pregunta, pero esa pregunta y esa respuesta tiene que ser en cinco minutos, una vez conocida la magnitud del sismo. Y nuestra función entonces es avisarle a la Oficina Nacional de Emergencia, cuyo director regional está acá al ámbito marítimo y al ámbito naval para que tomen las medidas, eh, ejecuten los planes de evacuación, etcétera, etcétera, y decreten en el caso que sea necesario la evacuación preventiva a la que me voy a referir justamente ahora. Qué es lo que hemos hecho después de todas las experiencias que hemos tenido, buenas, malas, más o menos, y la experiencia también del mundo, porque en el mundo también sigue temblando, siguen habiendo tsunamis, etcétera. Lo que hemos acordado con la ONEMI, con la Oficina Nacional de Emergencia. Con la cual trabajamos muy cercana, cercanamente, porque también muchos dicen que estamos peleados, que no nos coordinamos, que, que no nos entendemos, y es todo lo contrario. Es que hemos acordado que cuando hay dos o más intensidades en la escala de Mercalli, siete o ocho o superiores, la ONEMI decreta evacuación preventiva sin esperar ninguna otra información. La escala de Mercalli es una escala. Que nosotros decimos es subjetiva. Es decir, todos los que estamos acá en la sala ante un temblor, yo les podría preguntar cómo lo sintieron ustedes y ustedes me podrían decir, yo creo que un 7, yo creo que un 8, etcétera. Hoy día tenemos 17 millones de sismólogos en este país, así que están todos capacitados. La escala de Mercalli son números del 1 al 12 romanos y es una escala de percepción, por eso que decimos que es una escala subjetiva. Y aquí ¿Qué es lo que es 6, qué es lo que es 7 es, y qué es lo que es 8? Porque aquí, acuérdense, en el año 1949, 3 de la mañana, el 17 de diciembre, hubo un sismo muy fuerte y se percibió escala Mercalli intensidad, y hablamos de intensidad 8. O sea, esto fue lo que se integran aquí en la región de Magallanes. Entonces se compara daños en la estructura, etcétera, etcétera. Entonces uno entra a esta escala y dice: mire, escala. Eh, intensidad 7, 8, etcétera. Entonces, hoy día, nosotros, todos los que estamos involucrados en esto, andamos, y aquí el director regional también, con este equipo que es el P25, que usamos la red de Carabineros de Chile y que se escucha de aquí, de Arica a Magallanes, fuerte y claro, bajo techo, etcétera. Eh, ¿Cuál es la percepción? Y tenemos gente capacitada a lo largo de todo Chile que, una vez que se está produciendo el sismo, nos está informando inmediatamente, dicen. Eh, omega 0, que es la ONEMI, de ECO 5, que es Valparaíso, intensidad 5. Entonces uno dice, ah, intensidad 5 significa esto. Intensidad 6, intensidad 7, etc. Entonces uno rápidamente puede localizar dónde fue el sismo, dónde fue más intenso y eh, qué es lo que eh, podemos esperar. Entonces hemos determinado con la ONEMI que. Con dos intensidades 7 reportadas en distintas regiones, en el borde costero o una 8, la ONEMI inmediatamente decreta evacuación preventiva. ¿Por qué? Porque ¿qué queremos hacer? Ganar tiempo al tiempo. De tal forma que a los dos minutos de ocurrido el sismo la gente empiece a evacuar el borde costero. El proceso de evacuación es un proceso súper complejo, largo. Eh, y requiere tiempo, y nosotros sabemos que en 15 a 20 minutos vamos a tener la ola. Ustedes se recordarán, quizás no tanto acá, pero en la región central, el, en enero, si no me equivoco, el 19 de enero de este año, hubo un sismo muy fuerte en, en la cuarta región, que fue un 6,7, pero las intensidades reportadas fueron 8, y la gente que estaba en Coquimbo dijo que fue mucho más fuerte que el evento del 8,5. Entonces, se decretó evacuación de preventiva, y posteriormente, cuando nosotros procesamos la información, determinamos que había un 6,7 y que no producía tsunami. Por lo tanto, a raíz de ese evento y como estamos en, dentro del proceso de mejora continua de todo esto, de todas estas acciones, hoy día el boletín nuestro dice, para evitar esto que causó tanta conmoción entre la, con la prensa y entre la que se decía que el choa no, no se coordinaba con lo Nemi. Se le agregó un párrafo al boletín que dice que si la ONEMI ha decretado evacuación preventiva, esta se mantendrá hasta que sea cancelada. Porque se decreta evacuación preventiva, se recibe la información, se procesa, no hay tsunami, no es que el Choa y la ONEMI se hayan descoordinado, se hayan equivocado, es que hoy día tenemos la información y por lo tanto se cancela el proceso de evacuación preventiva y eso normalmente desde que nosotros Decimos que no hay tsunami, dura unos 15 minutos. No puede ser que la gente vaya evacuando y a, la, a los 5 minutos. No, no hay y todos de vuelta, etcétera. Por eso que hay un tiempo y nosotros hemos agregado entonces este, este párrafo. Bueno, una vez que ocurre esto, nosotros recibimos información entonces de los centros sismológicos. La información que entregan los centros sismológicos que ya vimos es una información medida por instrumento. Por eso que decimos que es. Una información objetiva. Y aquí entra la escala Richter. Nos cambiamos de la escala Mercalli, y número romano del 1 al 12 a la escala Richter, donde ya tenemos el 7,3, el 6,4, etcétera, etcétera. Y tenemos además el epicentro, la magnitud y la profundidad que son muy importantes para poder caracterizar el sí. Yo tengo un ej mis ejemplos son muy malos. ¿eh? Si a alguien se le ocurre algo, después al final me lo dice, pero yo he tratado de buscar ejemplos. Y esto para mí es como que si yo tuviera un niño que lo veo coloradito, muchos de aquí seguramente son papás y uno dice este cabrón está con fiebre porque está coloradito así, entonces le pone la mano a uno y dice está calentito, entonces subjetivo porque yo estimo que va a tener fiebre. Pero esto ya aquí le puse el termómetro, un instrumento y puede que me marque 36,6. O que me marque 38.2. ¿Tiene fe o no tiene fe? Entonces, por eso es que esto es objetivo, porque es medido con un instrumento, con un sismógrafo, pero se demora cuatro minutos. Y esto es subjetivo, porque es una apreciación de las personas que, pese a estar calificadas y entrenadas, informan lo que ellos sintieron. Desde este momento, desde que nosotros recibimos la información objetiva de un instrumento, tenemos cinco minutos, nos autoimpusimos cinco minutos para entregar un boletín y ese boletín puede decir, mire, fue un sismo fuerte y no hay tsunami, es eh, informativo. Es un sismo fuerte, pero estamos esperan, esperando olas entre 30 centímetros y un metro. O sea, evacúe la playa, el borde costero. Estamos esperando olas entre un metro y tres metros. Es una alerta, es decir, evacúe y a zona segura. Y una alarma que lamentablemente es lo que ocurre normalmente en nuestras costas, en la zona más al norte, que es por subducción de placas, las dos placas que chocan, y estamos esperando olas sobre tres metros. A contar de enero de este año, y a raíz de los eventos del año pasado en Indonesia, nosotros también hemos agregado para toda esta zona que aparece en este color medio cafezoso y la Antártica. El tema de remoción en masa. El tema de remoción en masa hoy día es un problema que no está resuelto a nivel internacional, a nivel mundial. No hay instrumento para medir la remoción en masa. ¿Y qué es lo que es la remoción en masa? La remoción en masa es lo que pasó en Aysén, lo que pasó en Indonesia. Es cuando ocurre un sismo y se cae un cerro. Y se cae prácticamente en el mismo momento que está temblando. Y ese, esa caída de cerro, esa caída de un hielo en la Antártica, de, de, de un ventiquero, produce una ola que es una ola de tsunami y que produce destrucción. Entonces, está este párrafo que en el fondo dice que no tenemos la capacidad en el mundo para medir eso porque es instantáneo, ni alertar a la población, pero usted tiene que estar eh, precavido porque si hay un sismo en esta región, en esta área, hay la probabilidad de que ocurran estos deslizamientos en masa. Y ya voy a explicar más porque lamentablemente esta región sí está sujeta a este tema de los deslizamientos más. masa. Este es el, el, el evento de, de Aysén, que algunos ya no se recuerdan, pero esto fue el 21 de abril del año 2007, donde hubo un sismo 6,2, o sea, un sismo para nosotros, para nosotros, no para el resto del mundo, pero relativamente normal, que no produce eh, grandes consecuencias, pero sí produjo que se cayó un cerro aquí, y ese cerro produjo una bola, quizá habla de más de 15 metros, entre 10 y 15 metros, llegó a la costa y lamentablemente mató a más de 10, creo que fueron 13 personas. 2007. Bueno, cómo operamos hoy día. Eh, una vez que recibimos la información. Eh, nosotros, la, la información objetiva, la información primero, la información subjetiva de estos informantes mercales, equipos de radio, etc., posteriormente a los 3-4 minutos, la información preliminar del centro sismológico de algún centro en el mundo, nosotros corremos lo que eh, pusimos en servicio a contar del año 2015, que se llama CIPAT, Sistema Integrado de Predicción y Alarma de Tsunami, Un, una herramienta creada aquí en Chile entre nosotros y la Universidad Técnica Federico Santa María, más concursos de los japoneses y de varias otras instituciones. Y lo que hace es adelantarse al sismo, es decir, tener eventos premodelados. Decir qué pasa si ocurre un sismo a tanta distancia de costa, con tal profundidad, y si es un 6,3, si es un 5,4, si es un 8,5, etcétera. Distintos escenarios. Cada variable que yo cambie me produce un nuevo escenario. Para eso dividimos al, al país en 21 bloques. Que son básicamente las regiones, algunas regiones las dividimos en dos. Y lo que hicimos fue modelar, a todo esto modelar una hora de tsunami, son 24 horas reales. Así que nosotros normalmente modelamos 8 horas un tsunami. Y cada uno de estos puntitos que se ven aquí a lo largo de la costa, incluyendo aquí la región de Magallanes y la Antártica, son puntos de pronóstico que se llama. Es decir, cada uno de estos es magnitud 7, magnitud 8, magnitud 9, profundidad 10, 15, 20 metros y a distintas distancias de costa, que es donde corre la placa, es donde se juntan las placas. Tenemos hoy día modelado más de 8.136 escenarios que están en una base de datos especial, y lo que hace el sistema es que una vez que yo obtengo la información de alguno de los centros sismológicos, voy a la base de datos, en siete segundos el sistema es capaz de correlacionar cuál de todas las... Escenarios que están en esta base de datos es el, el, el que mejor se ajusta a los parámetros puntuales de ese sismo y presentar entonces una solución. ¿Qué nos ha permitido esto? Y es algo que es muy sensible aquí en la región, antiguamente, y como ocurrió en el terremoto de Coquimbo en el año 2015, un 8.4, nosotros decretábamos evacuación para todo el país. Y los que sufrían justamente eran ustedes acá, tenían que ir aquí a la plaza y esperar cuatro horas hasta que le dijéramos, mire, sabe que hemos modelado y no pasa nada. Gran desilusión, no hubo tsunami, no pasó nada, todos muertos de frío a la casa. Hoy día lo que podemos hacer con este sistema es justamente primero tener el modelo ya eh, ejecutado y segundo eh, seccionar el país, no tener que evacuar al país completo. Y por ejemplo, si este sistema lo hubiéramos tenido corriendo, que lo tuvimos dos años y medio en prueba, eh, no hubiésemos evacuado como lo hicimos el año 2015 a todo el país, sino que solamente esta región, un poco más al norte, etc., con distintos grados de alerta y, como ven ustedes aquí, toda la región del sur hubiera sido informativo y que fue realmente lo que pasó. O sea, el año 2015 aquí no llegó nada de ola ni ninguna cosa. Posteriormente... Nosotros tenemos una red de boyas, cinco boyas DART, que son de eh, medición de parámetros. Tenemos tres boyas de cuarta generación, que son de la NOAA, que las tenemos nosotros acá. Estas son las que están en amarillo, que están a 100 millas de costa. Y dos de segunda generación, que son las verdes, que, que hacen lo mismo, pero son más antiguas y que las tenemos en la ubicación que se muestra ahí. Lamentablemente, bueno, estos equipos para qué sirven? Para hacer lo que se llama inversión. Básicamente, y es para tener una mejor caracterización del sismo. Cuando la ola pasa por ahí, permite tomar una serie de parámetros y eh, mejor eh, afinar ese pronóstico inicialmente hecho. Eh, estas boyas valen un millón y medio de dólares en tierra. El buque pasa, fondea la olla, son a, a 5.000 eh, metros más o menos. Este es el cerebro de la olla, es otro dispositivo que permite medir la columna de agua. Cuando pasa la ola de tsunami, identifica el cambio de presión. Manda una señal a la boya, la boya tiene unos hidrófonos y la manda al satélite y el satélite nos informa en tiempo real a nosotros y a todos los centros del mundo que está ocurriendo un tsunami. Eh, tenemos, como digo, cinco boyas, eh, tres de última generación, Estados Unidos solamente tiene dos, nosotros tenemos tres de estas boyas de cuarta generación eh, y hoy día, en este minuto, tenemos tres boyas en tierra. ¿Y por qué pasa esto? Por el vandalismo. Y aquí no en la región, pero, pero en nuestra lamentablemente idiosincrasia chilena, pasan los, las pescas arrastre, pasan los pesqueros, se amarran a la boya, eh, trafican droga, eh, se amarran a la boya y cortan la boya. Y la boya eh, parte navegando al garete, hay que irla a buscar con un buque, la boya empieza a avisar que se salió de su sitio. Y hoy día estamos sin maniobra de fondeo, esta, esta maniobra hay que mandarla a hacer a Estados Unidos, y valen del orden de 50 mil dólares y se demoran seis meses en hacerla. Así que estamos medio complicados, estamos tratando de hacer la maniobra acá en Chile, pero les cuento esto porque esto no solamente pasa con este tipo de instrumentos, sino que también con otros. Así que hay que cuidar los instrumentos porque estos instrumentos no sirven a todos y si después, como a ver, se roban un panel solar, eh, el daño eh, lo hacen, se lo hacen a, a, a ellos mismos, digamos que normalmente muchos son pescadores o, o gente que trabaja en, en el ambiente marino. Bueno, y posteriormente viene el monitoreo. Y para eso usamos las estaciones a de nivel del mar, de las cuales me registran las variaciones. De esto tenemos una red, que es la red más importante del mundo. Hoy día tenemos 46 estaciones que transmiten en tiempo real lo que está pasando. Estos son los ojos que tenemos nosotros y esto es muy importante porque a veces nos demoramos nosotros en cancelar la alerta de tsunami y también la gente empieza a presionar y dice, oiga, pero ¿qué pasa? Cancele porque aquí no ha pasado nada, pero nosotros estamos viendo las variaciones. Y ...las variaciones son importantes porque un, un bote que se meta al agua... ...y hay ondas de tsunami, ese bote se va a dar vuelta y hay riesgo de vida... ...son 46 estaciones, no hemos autoimpuesto que estas estaciones... ...tienen que estar como máximo 48 horas si es que tienen alguna falla... ...y si no, eh, tienen que cambiarse completamente y tienen que estar operativas... ...estas estaciones están disponibles, están en la página web... ...y ustedes pueden ver en tiempo real lo que está pasando en distintas partes... ...tenemos una sala de operaciones que es la que está acá nueva, con, con todo duplicado, con, con distintos sistemas, y también tenemos un shelter o eh, contenedor de respaldo, que tenemos uno en este minuto, y que vamos a colocar otro en los próximos meses en otra ubicación, que pueden hacer lo mismo que hace la sala de operaciones en, en, en caso de que esto colapse o falle. Aquí voy a entrar un poco más a, a las profundidades, pero... pero para clarificar un poco por qué se producen los tsunamis y por qué se producen otros tipos de sismos que son muy fuertes pero no producen tsunami. Nosotros normalmente lo que tenemos estamos aquí, en la A, que es la zona interplaca, es decir, donde la placa de Nazca y la sudamericana chocan, una se mete bajo la otra y cuando hay gran tensión, esto de repente, como un elástico, se estira y se produce el terremoto. Y estos son los sismos que normalmente producen tsunami. Pero también hay otro tipo de sismo, que son los intraplacas, que tenemos, es decir, que una de las placas, esta o esta, se quiebra, se rompe. Eso es lo que pasó en enero de este año, en, en la zona de Coquim. Son de baja eh, magnitud, como un 6,7, pero muy fuertes, a poca profundidad, y producen mucho, mucha destrucción. Por eso que ese sismo de este año en Coquimbo se sintió mucho más fuerte que el terremoto del 2015, siendo que fue un 6,7 y el otro fue un 8,5. No produjo tsunami, porque aquí no se produce tsunami. Aquí sí puede producir, pero es bastante distinto. Y también la buena noticia para esta región es que esto no se produce aquí en esta zona, porque aquí en esta zona choca... Eh, tres placas, que es la placa de Escocia, la placa eh, antártica y la placa eh, eh, sudamericana, y eh, es otro movimiento. Así que es poco probable eh, o es menos probable el, la generación de tsunami, pero sí se pueden producir eh, deslizamientos en, en, en masa. También el tema de la velocidad eh, del tsunami, la, la onda viaja igual que un avión comercial, eh, un, un LAN. A 800, 850 kilómetros por hora, entre 600 y 800 kilómetros por hora. Eh, nuestra fuente más eh, frecuente son los cimos, pero también, como ya vimos, por deslizamiento, erupciones volcánicas, meteoritos pueden producir, a medida que la ola se acerca, aumenta su amplitud, su fuerza y choca contra la costa. Tenemos un récord de Guinness, poco, poco afortunado, pero tenemos dentro del mundo los, los terremotos más grandes. La historia. Lo otro es que la escala de Richter, esta escala que es objetiva, es eh, logarítmica, así que no es lo mismo un 6,0 que un 6,2, no es si más o menos lo mismo. Son muchas veces más de energía, eh, solamente variando un decimal. Y aquí este es un simulador en Japón que muestra 50 centímetros, pero también la gente tiende a confundir lo que es la ola normal de una playa con la onda de un tsunami. La onda de tsunami es una pared de agua que en este caso de aquí es empujada por una palanca y que es capaz de llevarse una persona sin ningún problema. Entonces imagínense en la playa una persona con 50 centímetros de agua, la primera onda no es la más peligrosa, es un tren de onda y que perfectamente se llega a la persona como si nada. Estas son la misma imagen, 50 centímetros, que no es más que esto, pero lo peligroso es que es una onda de tsunami, no es una onda de viento. Entonces esto es lo que a veces la gente se confunde y dice no si sí, son 50 centímetros qué, qué exagerado estos 30 centímetros alerta de tsunami. Lo otro es que es un tren de ondas así que no es la primera onda y pasó y estamos listos una dos tres cuatro cinco etcétera y esto normalmente se mantiene por espacios de seis horas ocho horas y quizás más no es algo instantáneo que pasó la primera onda y se acabó el tsunami. También contarles que nosotros eh, no somos lo, 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 lo mejor, lo más, lo, lo, no nos creemos el cuento. Y para eso nosotros tenemos un comité de expertos en tsunami con mucha gente que quizás a ustedes les familiar, con Sergio Barrientos, que es el director del, del Centro de Sismológico Nacional, Jaime Campos, de la Universidad de Chile, Patricio Catalán, de la Universidad de Santa María. Se eh, me fue el, el apellido. Marco Cisterna, de la Universidad Católica del Paraíso, eh, Rodrigo Sinfuego de Sigidén, del Centro Integrado de Gestión, y el más conocido, tal vez, eh, que sale mucho en la televisión, eh, ¿cómo se llama? Marcelo Lago. Con todo ello nos juntamos, analizamos las cartas, analizamos los sismos, analizamos los eventos y hacemos mejoras. Y esto es frecuente. También hay un diplomado de tsunami donde todos nuestros. Oficiales que toman guardia, los que de servicio tienen que cumplirlo. Tenemos procedimientos. Hay mucha gente que no califica para tomar esta responsabilidad, así que eh, todas estas cosas son analizadas eh, eh, en profundidad y técnicamente. Bueno, este es el evento del 11 de marzo del 2011, Tohoku, Japón. Otra amenaza que tenemos son los sismos de campo lejano. Esta onda viaja por el Pacífico. Y aquí está eh, el tiempo que se demora en recorrer. He parado esto, pero vamos a tratar de de nuevo. Eh, dentro de lo malo de esto, lo bueno es que eh, tenemos tiempo, tenemos aproximadamente 22 horas antes que esta onda llegue a nuestras costas para prepararnos, para evacuar los buques, para, tomar la, para, para evacuar la población, etcétera... Pero esa onda va a llegar. Bueno, no llegó, pero debiera llegar aquí a los 22 minutos. Y en este caso, que fue un 9,1 en Japón, después de 22 horas, fue 2,6 metros lo que arribó, destruyó todas las áreas ahí de coquimbo, cultivo. Aquí está el puerto de Arica, ahí se ve cómo va llegando la ola y como ven el puerto ya está despejado porque hubo 22 horas para sacar los buques. Todo esto no es del 2010, 2011. Y estas camionetas y todo esto, en dichato, porque lamentablemente pegó justo ahí. Y esto es Valparaíso, para los que conocen Valparaíso, este es el Muelle Prat, y ahí está la familia Miranda, con todo cariño aquí, de la PDI, que también está, está. y la Gobernación y... Marítima de Valparaíso, que, incrédulos, están viendo cómo el agua se sale de la poza de Valparaíso, se sale, y efectivamente esto fue en la noche, y esas son las cámaras de BTS. Y esto que fue muy mediático porque fue filmado, y, y, y aquí nuevamente no es una ola tipo Hawái 5.0, así que va saliendo. Esto es, un, es una pared que hay del camino, pero esta, esta, esta masa de agua se lleva todo lo que encuentra en el camino: se lleva buques, se lleva autos, y no es una ola escandalosa, sino que es una masa de agua. Acuérdense el video de los 50 centímetros. Ahí hay un conocido, el jefe de Estado Mayor, que está en el. En el eh, en el SNAM antiguo, en una sala que era bastante más chica de la que tenemos hoy día, y ahí se ve la, la destrucción que es capaz de llevarse todo lo que encuentra en el camino. Y esa es la peligrosidad de este tipo de, de onda de, de tsunami, que, que, que toma a, a cualquier cosa, gente, personas, eh, tarro, basura, etcétera, y se los lleva y eh, golpea. Lamentablemente, primero de abril de 2014, un 8,2. La onda va ahora hacia el otro lado. Aquí se alcanza a apreciar difícilmente, pero un reloj, las mismas 22 horas. Eh, normalmente, estos eventos, horas no hábiles, de noche, el que fue aquí el, 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 19, el 17 de diciembre de 1949, 3:55 de la mañana, si no me equivoco. Eh, así que esa es como la, la norma. Y si no, el fin de semana, sábado, domingo, etcétera, esto fue en la noche. Ahí está la zona franca, eh, Iquique. Gran eh, destrucción del borde costero, de las embarcaciones, y aquí tuvimos, esto es lo que marca el, la estación de marea, eh, amplitud de 2,6 metros. La ola eh, no destruyó la ciudad de Iquique, pero sí entró, inundó y barrió con todas las embarcaciones menores. Entonces, un comportamiento no esperado. Eh, la prensa está afuera, parece. Pero aquí nosotros recibimos mucha crítica de la prensa. Y dicen, oye, pero ustedes dijeron que iba a haber un tsunami y no fue, pues, no, no pasó nada ni qué. Sí, pero hubo tsunami y destruyó y hubo 2,6 metros. Así que eh, son todas proyecciones, pronósticos, etcétera, No se inundó todo lo que se tenía que inundar. Claro, porque fue con un 8,6. La carta de inundación está hecha con, con, más, eh, con más energía. Y lo otro interesante de esta gráfica. Es que esto es, es, es tiempo y esto es altura, ¿no es cierto? Entonces aquí parte la presión y parte todo el mundo diciendo llamados telefónicos, oiga, ¿por qué no cancelé? La cancelé, ya llegó la primera ola, ya se destruyó todo. Y si ustedes se fijan, aquí hay otra ola, han pasado ya más de seis, ocho horas y una gran ola de tsunami. Entonces, si nosotros canceláramos acá y hubiese una embarcación en el agua y esa embarcación se da vuelta, eh, ¿quién la lleva? Nosotros. Así que esto tiene que. es como tirar una piedra en un lago, se forman ondas y, y, y tiene que estabilizarse el mar, y eso normalmente pasa del orden de 6 a 8 horas. Bueno, ahí estamos. Y después vino el 16 de septiembre de 2015, nuevamente, fin de semana largo, se celebran fiestas patrias. 8,4, dos décimas más que el anterior, ustedes ven el, el modelamiento una onda mucho mayor. Eh, estaba oscuro, Coquimbo, gran destrucción, estas son las imágenes del día siguiente, pesquero nuevamente en el agua y la, 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 la altura muy distinta, 4,6 metros, aquí pasó por arriba de la estación y después se emparejó rápidamente. Eh, un comportamiento muy distinto, la gente dice, bueno, ¿y por qué pasó esto en Coquimbo y no pasó en La Serena? Todavía se está investigando, pero todo lo que uno podría pronosticar, predecir... Eh, los comportamientos son muy distintos y por eso se los muestro para que vean que aquí a veces 2 más 2 son 4, a veces 2 más 2 son 0 y a veces 2 más 2 son 8 así que no hay que descartar nada otro sismo el 25 de diciembre del 2015 de 2016 estábamos al día de Pascua, al día siguiente festivo, levantándonos tarde porque no habíamos quedado conversando hasta tarde no se preocupe si en esta área no hay sismos Nunca va a haber un sismo, ¿eh? ahí cuando yo me acototo. Aquí Melinca, 7,6, gran destrucción, supermercados, caminos, etcétera. Un tsunami casi instrumental, sin casi 50 centímetros, en aguas interiores, muy complejo de modelar. Eh, y no hubo gran destrucción, se equivocó el Choa, dijo que había tsunami, no hubo tsunami. Qué bueno que no hubo tsunami, ojalá algún día... Dijéramos, qué bueno que se evacuó y no pasó nada y todos volvimos sanos y salvos a la casa, digamos. porque podría haber pasado lo, lo contrario. Y esto, orgullo internacional, esto, Estados Unidos, por ejemplo, en el área de California, que está siempre sujeta a sismos un poco parecidos a los que podrían ocurrir acá, que son de, de mecanismo transversal, transcurrente, 15.000 personas evacuadas. Eso, eso es algo que hoy día es un ejemplo en el mundo, y de hecho la ONEMI, el director de la ONEMI, Ricardo Toro, eh, vive siendo consultado cómo, cómo lo hacen en Chile para evacuar 15.000 personas en los tiempos y en la forma como se hace. Tema de la laguna sísmica, a lo que vinimos. Esto no lo decimos nosotros, el servicio geográfico lo dicen los sismólogos, y ahí tenemos varios sismos, y todo lo que está en este color violeta o magenta es donde hoy día existe una alta probabilidad de ocurrencia de un terremoto y con tsunami. Entonces, tenemos el área de Arica, el área eh, que no se, se ve poco aquí, entre Iquique y Antofagasta, y el área que nos preocupa quizás más porque este es Valparaíso, cerca de la zona central, etcétera, eh, área central, Valparaíso-San Antonio. Y esto está medido, aquí son la, el, la, la presión que han ejercido las placas, eh, hay una gran presión que se tiene que liberar, y esto es como un paño que se ha ido desmembrando, tensionando, y tiene la lógica de que hubo este sismo grande en el 2010, de que hubo este sismo grande en el 2015, y falta que se rompa, que se abra, que se eh, colisione esa, esa, ese sector. Así que eh, esto ya hay, eh, han pasado dos o tres años, donde los centros sismológicos mundiales han dicho: ojo, porque aquí, de acuerdo a todas las mediciones, puede haber o va a ocurrir un evento de magnitud. Y probablemente con tsunami, porque está en la zona de subducción de las placas, en el agua, etcétera, etcétera. Ahora, el gran, la gran pregunta es: ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Hoy día? ¿Pasado mañana? ¿En diez años más? Eso es lo que a todos nos gustaría saber. Nuevamente, reforzar el tema de la ola. Aquí hay un, hay un simulador de tipo maqueta, donde se muestra una ola de viento, las marejadas que ocurren hoy día tan frecuentemente, versus la ola de tsunami, en el mismo simulador. Las olas de viento, las olas de, que uno ve en la playa, son de corto periodo, periodo de 30 segundos, como lo vamos a ver aquí, y la ola de tsunami es una ola que tiene un largo periodo, un periodo eh, mayor, y las consecuencias obviamente son distintas. La ola de viento, esto el borde costero, la ola va, revienta, moja, salpica, pero más que eso, no, no destruye. Entonces esto es lo que pasa en las marejada esto es lo que pasa eh, cuando hay eh, estos eventos de, de, de ola de viento. Y después tenemos la ola de tsunami, en la misma maqueta, con un periodo mayor. Donde la ola no solamente revienta en el borde costero, sino que entra y se lleva todo lo que encuentra en el camino. Entonces, esto es lo peligroso de la onda tsunami. Y esto es lo que la gente a veces no entiende y le cuesta entender porque ve el mar y dice: bueno, pues sí, es una ola igual a la que veo todos los días, que es esta. Bueno, aquí hemos hecho varias simulaciones en el, en el, en el aspecto de, de dónde puede ocurrir esto, y aquí está el tema del paraíso. 89 kilómetros al oeste del Paraíso. Este es un escenario simulado. Depende de la magnitud, la ruptura, la profundidad. Todos son parámetros que influyen. Después tenemos otro más cerca de costa, a 48 kilómetros, y otro a 25. Y aquí ven ustedes los tiempos en que la onda arribaría a los distintos sectores. Y obviamente, aquí, como ven en Valparaíso, ante un escenario probable, tenemos 6 minutos. 6 minutos en que llega la primera ola. Entonces hay que tomar las precauciones, a San Antonio, a Talcahuano, etc. Y eso hoy día se trabaja con eventos premodelados. Aquí tenemos eh, un escenario que es Valparaíso, ¿no es cierto? Con la, una magnitud 8,5, que es lo que se está eh, pronosticando, con un epicentro a 41 kilómetros al noroeste. Y fíjense en la tabla de colores, estos son metros. Aquí esta imagen tan verde, que es el nivel medio pero se va a poner en azul, que es cuando se recoge el agua, y se va a poner en color rojo, que es cuando entra el agua eh, a distintas eh, alturas. Aquí los rojos son casi 8 metros. Y aquí está el tiempo. Dos minutos, ya a los dos minutos eh, se está generando una gran ola de 4 metros, y como dijimos, a los 6 minutos ya tenemos 4 metros en la vía del paraíso. Eh, posteriormente baja, y a medida que pasa el tiempo... Se vuelve a producir, ahí está el estero Marga Marga, viña, y esto se va a mover. Todos esto, estos modelos son, son certificados, son corroborados, son calibrados, y aquí vemos cómo se, 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 se vacía la, 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 la bahía del Paraíso, se pone azul, o sea, se recoge el agua y sigue entrando el agua. Así que eh, estas herramientas se han puesto a disposición de, de la ONEMI. Y de los gobiernos regionales para eh, justamente hacer las prácticas y las evacuaciones, pero el, lo más preocupante es que en seis minutos aquí en Valparaíso, si es que se produce estas condiciones, tenemos una alta probabilidad de tener olas de cuatro metros. Eh, lo mismo se hizo con Talcahuano, este mismo evento de Valparaíso, pero ahora, ¿qué va a pasar en Talcahuano? Y aquí tenemos el cronómetro ya corriendo en 40 minutos, porque ya se produjo el evento en Valparaíso y esta onda va a llegar a, a, al área de Talcahuano aproximadamente a los 50 minutos, ahí se, se está viendo cómo se recoge. La bahía de Concepción, como ya sabemos, del año 2010 tiene unas características especiales, tiene, tiene rebote, ahí miren cómo se, se generan la, las ondas y rebotan a, 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 dentro de la bahía, eh, 8 metros, sin ningún problema, ya ha pasado una hora. Y tres minutos desde el evento que fue en Valparaíso, y la gente podría estar diciendo: si ya pasó, ya pasó Valparaíso, no pasa nada aquí en, en Talcahuano. Y se eh, sigue ahí se vació la, la, la bahía, ahí que empieza San Vicente, ya a la hora 18 minutos a interactuar. Aquí está Marta Talcahuano, en fin, eh, lo, que, lo que podría producir este, este, este evento. Así que todos estos modelos y todas estas simulaciones se hacen con mucha data, con mucha información, se corrobora con el centro sismológico, la, las probabilidades, etcétera. Bueno, para esta región, ¿qué pasa ante un evento que, insisto, estamos esperando porque está determinado que hay una laguna sísmica grande ahí en el centro? La buena noticia es que aquí no ocurriría nada. Nosotros ya corrimos ese evento y en la región de Magallanes sería informativo. O sea,. Lo más probable es que cuando nosotros corramos este evento, 1.85 frente al paraíso, más o menos dentro de las características, va a haber un área de alto peligro, riesgo, alarma de tsunami, alerta un poco menos, precaución, o sea, sálgase de la playa, pero nada más. Y toda esta región hubo un sismo fuerte, pero no van a ser afectados y tampoco la Antártica. Pero, ¿qué pasa si corremos? un evento en la placa de escocia que es la que a ustedes les preocupa a diferencia del resto de acuerdo a lo que nosotros simulamos todo esto va a estar en alerta y el resto va a estar en informativo incluyendo nuestras islas y la antártica también va a estar en alerta eh, eso ante 185 ahí bueno y aquí vamos a ver qué pasa voy a irme para atrás qué pasa Puntualmente en la región aquí en Punta Arena y en Puerto Williams, esto es una simulación, tal cronómetro, y lo que estimamos nosotros que es la principal fuente de amenaza, es justamente la remoción en masa, o sea un sismo fuerte que va a producir caída de cerros y que van a generar una ola de aproximadamente dos metros y que va a llegar a las costas. Este es un trabajo que se hizo con el eh, servicio de geología y minería, el Cernagio -MIN a requerimiento del gobierno regional, Esta, después vamos a ver la carta de inundación, estas son las primeras cartas y las únicas que están hechas con el concurso del gobierno regional y el Servicio de Geología marina, eh, y Minería, Cernanjomín, y nosotros, es un trabajo que se hizo después de dos, tres años de estudio, y que tanto en Puerto William como en Punta Arena demuestran que la probabilidad más factible de que ocurra un evento de estas características es por remociones más, o sea, un fuerte sismo, caída de cerro, y lo que nos... Preocupa son los tiempos, particularmente en Puerto Williams, como lo vamos a ver, y también aquí en Punta Arena para que sepan más o menos cuándo llegaría esa ola, pese a que es una ola de dos metros y que inunda bastante poco de la ciudad, pero bueno, ahí está el cronómetro, aquí se produjo un sismo y eh, se empieza a generar entonces, aquí estamos los dos metros en amarillo, que es lo que se produce acá, y cómo va avanzando esta onda. Eh, Ahí ya llevamos 13 minutos y la onda se va aproximando eh, al área de, de Punta Arena. Así que ese, ese es más o menos el, el, el escenario, 25 minutos, 27 minutos en que llegue la primera onda y como ya hemos hablado, este es un tren de onda, esto es como que tiraran una piedra en la laguna y se va a generar entonces toda este, esta convulsión aquí en el estrecho. Donde se va a, a producir estas diferencias y aproximadamente, como vimos ahí a los 20-25 minutos eh, llegaría hasta, esta esta hora. Eh, esto va a quedar acá en la, en la zona, sí, para que lo puedan revisar y, por supuesto, el director de la ONEM y, y verificar los planes, etcétera, etcétera. Aquí está el área de Puerto William, que, que es peor porque se genera un, una gran onda que va a llegar a, a Puerto William a los 5 minutos. Eh, también de dos metros, ahí está la escala de dos metros, y en el canal Bigla ahí se va a producir gran variación: Ushuaia y eh, el resto del, de la bahía ahí. ¿Mm? Insisto, remoción en masa, no por choque de placa, sino que por un sismo en la falla ahí, eh, Magallanes-Fañano. Eh, Movimientos transcurrentes, donde la probabilidad y todos los estudios indican que podría ocurrir algo como esto. Escenario más probable para la zona. Bueno, como ya lo dije, y con esto ya voy terminando. Eh, aquí está la carta de inundación de tsunami. Esta carta está disponible en la página web del Choa, es gratuita, se descarga, se puede imprimir, eh, están en archivos KMZ, se puede desplegar en Google Earth y uno puede ver entonces dónde vivo yo y. Dónde estoy, si estoy en la zona de inundación o no, eh, y lo mismo en el caso de Puerto William. Carta que tiene el logo de CERNAGiomin y del Gobierno Regional. Son las únicas que han sido hechas con esta premura y preocupación de, del Gobierno Regional, con toda la información y las áreas donde eh, creemos que va a inundarse y eh, eh, está en riesgo. También está la carta de la ONEMI que es la carta donde eh, pone la zona de riesgo, lo, la ruta de evacuación, que está disponible, que hay que conocerla. Eh, por supuesto que después del evento del 2011 en Japón y a nivel internacional, todo esto se llevó a eventos extremos, porque antiguamente nosotros todas las cartas de inundación las teníamos con eventos promedio. Entonces yo pongo siempre el caso de Talcahuano. ¿Con qué hacemos la carta de inundación de Talcahuano? ¿Con un 8,2, que es el promedio, o con un 8,8? Entonces todo el mundo me diría, usted ustedes qué año es, hágala con el 8,8, o sea, ya pasó. O sea, podría ocurrir igual o peor. Así que todo eso se ocurrió después del evento de Japón, porque lo que en definitiva les pasó a los japoneses nunca creyeron y siempre dijeron que no iba a ocurrir nunca nada en esa región mayor a un 8,2, y tuvieron un 9,1. Y eso demuestra que todos los eventos son distintos y que lo que uno cree que va a ser lo peor puede ser incluso peor. Y fue un 9,1 y la ola pasó por arriba de todas las barreras, fallaron todos los sistemas, etcétera, etcétera. Me fui para atrás. Bueno, lo otro, el simulacro de sismo tsunami eh, ustedes tuvieron un ejercicio el año pasado, no sé si este año eh, les, les corresponde, me parece que no, pero es importante, la gente eh, reacia a los ejercicios y dice, no, si yo sé por dónde tengo que evacuar, yo sé lo que tengo que hacer, si ya lo hice el año pasado, etcétera, etcétera, pero siempre es conveniente. Eh, mantenerlos eh, aquí el simulacro de sismo por tsunami, pero en el caso de ustedes sería el sismo, podríamos decir, por terremoto y remoción en masa. Eh, el entrenamiento, las vías de evacuación, la, señal, la señalética o señalización también de repente sufre vandalismo, pintado, rayado, destrucción. Hay mucho material en la página web nuestra. Esto es material sobre todo para la, el área de educación. Nosotros tenemos este tipo. De publicaciones que están certificadas por la comunidad internacional en español, tanto para profesores como para alumnos y distintos niveles, desde jardín, eh, básica, media y universitaria. Son, son realmente buenos para enseñar toda esta temática de los tsunamis, etcétera. Porque además, pensando en que mucha gente de ustedes quizás en el verano viaja a la zona central. O va a ir a San Antonio o va a estar en Valparaíso y puede verse afectada por un, un evento. Así que el eh, texto de educación básica, esto está gratis, se imprime, es, son muy buenos textos y, como digo, están aprobados internacionalmente. Cuidar las estaciones de marea, las estaciones de marea tienen un alto costo, vale 50 mil dólares más o menos una estación de esta, eh, y tenemos 46 que están transmitiendo en tiempo real. Eh, hay que mantenerlas y cuidarlas porque son los ojos para eh, medir lo que está ocurriendo. Y finalmente, nosotros, como lo he dicho, esto fue una reunión, por ejemplo, después del evento del 19 de enero y del 1 de marzo de este año, eh, que fue en el norte y en Coquimbo, eh, donde nuevamente revisábamos los procedimientos, si era conveniente evacuar con Mercalli 7. De aquí, de esta reunión, salió el colocar en los boletines el tema de la evacuación preventiva, si es que ONEMI había decretado la evacuación preventiva, mantenerla, etcétera, etcétera. Así que eh, hay que seguir trabajando eh, por parte de las autoridades regionales para que la población esté mejor preparada, porque la gran pregunta es bueno y qué hacemos con esto, cómo solucionamos este problema. Este problema no tiene solución si este, vivimos aquí. Lo que tenemos que tratar de estar mejor preparados, porque esto nos puede ocurrir y sabemos que ocurre. Entonces la gran pregunta, y yo les pregunto ahora a ustedes aquí en este minuto, ¿qué pasa si en este minuto ahora no está preparado? Pero hay un terremoto, como el de 1949, un 7,8. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos todos? Yo me vuelvo al paraíso, mi almirante Bach se va a la zona naval, nos vamos en auto, nos vamos a pie, salimos todos corriendo, la universidad. ¿Qué es lo que probablemente va a ocurrir? Todos van a agarrar el teléfono. Y por eso que los teléfonos colapsan. Porque todos llaman, ¿y ¿dónde está mi hijo, dónde está mi señora? ¿Dónde? Entonces nosotros tenemos que prepararnos y anteponernos a qué haría yo. Y probablemente nos preparamos, porque cada vez que hay un, un evento, va toda la gente, sacaba el agua en el supermercado, se la, sacaban las pilas, sacaba todo. Pero a medida que pasa el tiempo, la famosa mochila, dice, no, si salí a trotar, entonces me voy a tomar el agua, que está en la mochila, porque estoy un poquito cansado. La repongo el lunes, y ese lunes... No se repone el agua, las pilas se sacaron porque hay que usarle la linterna para otra cosa, para arreglar cualquier cosa, y nos, nos despreocupamos. Entonces, la, la curva del olvido también es logarítmica, igual que, lo, que la escala Richter. Entonces, en esta región que hay poca actividad sísmica, últimamente ha habido, pero hay poca, en general hay que tener la mochila, igual, y hay que tenerla con agua, y hay que tener la linterna, y hay que tener los planes, etc. Y las familias de ustedes, los hijos, la señora, debieran saber qué hacer. Y debieran tener punto de reunión. Y sus hijos debieran saber que tienen que esperar en el colegio, o evacuar, o subir. Y que probablemente no se van a comunicar ustedes con ellos por dos horas, pero que la vecina, que la Juanita, etcétera, los va a tener y ustedes los van a pasar a buscar, o lo que sea. Pero eso hay que pensarlo antes, no cuando ocurra el evento. ¿Cómo dejar los autos? Si lo dejo para afuera, si lo dejo para adentro, si los dejo bloqueados, si los dejo. Los teléfonos, las baterías. Lo, lo más probable es que el, el teléfono no va a funcionar, ni, ni, ni se va a poder comunicar con nadie. Entonces, hay que prepararse. Y con esto termino algunas conclusiones medias obvias, pero no existe en el mundo un sistema capaz de predecir cuándo ocurrirá el próximo sismo y, en algunas oportunidades, con tsunami o, en este caso, con remoción en masa, Don Salfate. Don Maciel y todo esto, no hay, créanme no hay, porque si hubiese tendríamos ya, la, creo, el equipo de la información. Eh, y normalmente dicen, cuando dicen aquí nunca va a ocurrir un sismo, eh, ahí ocurren. No existe el sistema infalible a pesar de las mejoras tecnológicas y la duplicidad de los sistemas. Nosotros en el CHOA tenemos cuatro generadores. Uno que parte a los 3 segundos, otro que parte a los 7, otro que parte a los 10 y otro que queda parte manual y queda stand-by listo para traspasar la carga. Hemos tenido que usar el tercer generador. Y cuando uno después pregunta por qué no partió el primero, no, es que las baterías estaban un poco bajas. Así que las íbamos a cambiar el lunes. ¿Y por qué no partió el segundo generador? No, es que justo le tocaba cambio de aceite. Entonces, el encargado le sacó el aceite y... Fue a comprar aceite. Y, y siempre hay una explicación, normalmente humana, que uno no puede confiarse en el segundo generador, porque si ese segundo generador no parte, o ese segundo teléfono no funciona, o ese segundo banco de batería está agotado. Así que por eso, que más de dos sistemas, tres, ojalá, sobre todo los sistemas críticos, los hospitales, etc. O sea, no, yo no me puedo quedar tranquilo porque tengo un generador, porque lo más probable es que ese generador no va a partir. La mejora continua de los protocolos y procedimientos, o sea, esto no puede caerse en el olvido. Pasó el 2010, van a pasar 100 años? No, ya está demostrado en el mundo, miren lo que pasó en Indonesia el año pasado. Un volcán, no hay tsunami, se produjo una tremenda onda, llegó a la costa, mató a miles de personas. Miren lo que pasó en Japón, el país que se suponía más preparado en el mundo para los tsunamis, que tenía miles de sensores. Más de 15.000 fallecidos. La mejor alerta para evacuar ante un peligro de tsunami es el propio sismo. Nosotros tenemos un sistema muy bueno, estamos mejorando, estamos poniendo más escenarios, estamos reduciendo tiempo, queremos que en vez que llegue la información en los cuatro minutos, lleguen dos, en fin. Pero siempre vamos a depender de qué hay que avisar. Entonces, si uno siente un sismo y vive al lado de la costa, evacúe automáticamente. ¿Qué pasa en Chile? Espera la persona que alguien le vaya a golpear la puerta y le dice, señora, ¿podría evacuar? No, es que estoy ocupada, estoy llamando por teléfono, así que 20 minutos, 15 minutos. Es mucho tiempo, pero es muy poco tiempo. Si uno lo sabe administrar, 15 minutos puede hacer maravilla. Pero si se pone a buscar la llave del auto, la joya, a llamar a Juanito, Padrito, en 15 minutos va a tener la ola encima. La evacuación preventiva permite ganar valiosos minutos mientras se evalúa la amenaza. Nosotros tenemos, hay tiempos todavía involucrados y la evacuación preventiva es una buena forma de preve, prevenir. Lamentablemente es muy cuestionada porque los últimos eventos se ha evacuado el borde costero porque había un sismo muy fuerte. Incluso la misma gente evacúa porque antes que le digan nada dicen: Oye, tremendo sismo, me voy. Pero después se dice: Mire, no hay tsunami o no fue tanto o resulta que la magnitud fue menos y dicen: Ah, falló el sitio. Oye, como la vamos, estamos malas. ¿eh? Estamos súper mal aquí. ¿Ah? Pónganse de acuerdo con la cuestión. Si no es matemática. Y qué bueno que no haya habido un tsunami. Volvemos todos felices. Salvamos vidas, aunque sea una. Las comunidades preparadas mitigan los daños y pérdidas, que es lo único que podemos hacer. Si nos sacamos nada con hacer un, una muralla aquí en el borde costero, como lo hizo Japón, con murallas incluso que se levantan, porque la ola va a pasar por arriba en Valparaíso particularmente el agua llegó hasta donde está la escalinata del Congreso y el agua en algún minuto va a recuperar lo que era de él y eso es puro relleno así que eso se lo va a llegar pero de un paraguaso ¿y está usted preparado? normalmente no estamos tan preparados bueno, yo cuando muestro esa foto algunos me dicen, ah, Indonesia, el 2004 250.000 fallecidos no, esto está el caguano. Que ya a los más jóvenes. No, dicen, esta foto está trucada. Esta es la calle que está adentro, de ahí donde está el terminal de buses. Ahí. Se le olvida. La gente, la escala del olvido, acuérdense, es logarítmica. Y nosotros, como dice aquí, no podemos detener la ocurrencia de tsunamis, pero trabajamos, créanme, diariamente para mejorar el sistema, para tomar decisiones. Nosotros nos entrenamos todos los días, se hace un ejercicio, sábado, domingo, efectivo, donde el que está a cargo tiene que abrir un sobre, y donde ese sobre contiene información y tiene que tomar resoluciones, se evalúa, se, se toman tiempo, eh, etcétera, etcétera. Porque tenemos que reaccionar oportunamente, de la mejor forma, y con todos los sistemas que tenemos a nuestra disposición. Muchas gracias.